Volvemos ahora en la filosofía en canal al tema de las vulvas y de los penes. No es que sea una obsesión ni una manía. Hemos quedado muy confundidos con el artículo de Freud, algunas consecuencias psíquicas de la diferencia sexual anatómica y hemos tenido que pedir ayuda. Estuvimos con Jorge Alemán y hoy contamos aquí con un invitado que ya ha estado otras veces, con Luis Alegre, con el que ya sabéis que he escrito bastantes libros en común, casi todos sobre Mars, sobre temas marxistas. Y ahora Luis está ocupándose de escribir una, podríamos decir que una segunda parte de su libro El lugar de los poetas, un magnífico libro que siempre recomiendo a mis alumnos como el mejor libro sobre la crítica del juicio que pueden leer. Es un libro este que está escribiendo ahora que nos afecta muy sensiblemente al tema que hemos dejado pendiente en esta serie, que es el tema de la diferente inserción que quizás tengamos en el lenguaje los varones y las mujeres. Es decir, hay un distinto modo de habitar el lenguaje. En la posición femenina que en la posición masculina, en lo que podríamos llamar, eh, bueno, lo que Freud llama la diferencia sexual anatómica, eh, implica de alguna forma una, una distinta relación con el lenguaje. Estas preguntas nos quedaron pendientes en el último capítulo que tratamos sobre el tema, el farologocentrismo, lo llamé así. Y ahora, pues, tenemos aquí a Luis Alegre para ver si podemos charlar un poco al respecto. Luis eh, ha visto los capítulos y pues quizás tengas algo que empezar a comentar. <laughs> lo, primero, lo primero que tengo que empezar a comentar es que me han, me han gustado mucho los... Bueno, antes, antes incluso todavía, eh, pues darte las gracias por, por, por invitarme al canal, claro que que yo creo que hace ahora aproximadamente un año que, que vine a hablar un poco del tema de, del lugar de los poetas y, y tal, y ahora pues... Estábamos sobre... hablando de, de, de Dios ha muerto en Nietzsche. Bueno, ah, pues es sí. verdad, estábamos hablando de la muerte de Dios, sí, Dios, pero era el problema de la poesía. Que era el problema de, que era el problema de la poesía, y, y nada, pues que, que siempre pues, un, un gusto participar en, en, este, en este canal que... Que parece realmente una joya, vamos. O sea, que... Muchas gracias, Luis, por, por, por asistir al canal. De hecho, debo decir que, que la, la última serie es la que más me está interesando, la de, la de Freud, así que quiero también darte la, la enhorabuena. Y en concreto, los, los, los cuatro últimos capítulos. Los cuatro últimos capítulos me han parecido realmente, realmente magníficos. Así que, bueno, que encantado de, de poder conversar un rato. Tampoco es que vayamos a solucionar gran cosa, porque, porque el tema. El tema es complicado, pero sí creo que, que por lo menos eh, se coloca en, en, un nivel de, en un nivel de discusión que convoca que convoca problemas realmente, realmente muy de fondo, claro. Sí. Eh, es un tema en el que el propio Freud vacila y el que, en el que nosotros... Creo que yo mismo y también los suscriptores que han dejado comentarios en el canal, pues todos hemos quedado un poco confundidos con lo que se está jugando ahí. Eh, claro que es un tema que parece que repetitivamente vuelve y que no termina nunca. Quizás hay alguien que se esté impacientando, pero que conste una cosa. Es un tema que está completamente sobre la mesa de la actualidad. Eh, recorre todas las polémicas que actualmente han circulado en torno a la, la, la nueva ley eh, de género. Sin lugar a dudas. Y sí, yo diría que es un tema es un tema que se ha pensado en los en las, en las últimas décadas. Yo diría que, que el lugar desde el que con más, con más rigor y con más, y con más pasión se ha, se ha pensado, es la teoría y crítica feminista. En definitiva, eh, este, este término de falgocentrismo, eh, pues remite, yo creo, exactamente al problema que tú, estás, que tú estás señalando en Freud, que es un asunto respecto al que efectivamente señalas un montón de sitios en los que, en los que Freud vacila, eh, pero yo diría que. Que hay un asunto aún más fundamental eh, en el que Freud vacila de un modo, de un modo decisivo. ¿no? Eh, porque claro, o sea, yo, yo comparto, también, también muy mediado por todas las lecturas de la, de la teoría y crítica feminista, eh, comparto que ese lugar como de supuesto privilegio de acceso al lenguaje o de construcción identitaria en torno a lo lingüístico y tal, eh, pues en realidad es mucho más, tal como lo, tal como lo has explicado tú, yo creo que, que magnífica magníficamente, eh, es mucho más en lugar de un pedante, en lugar de esa persona que ha perdido el mundo, no le queda nada más que el lenguaje, y que por lo tanto no tiene modo de satisfacerse, más que por medio del juego de los pronombres personales, es decir, básicamente yo, es decir, toda esta pasión por el lenguaje, por el bla 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 bla. Que caracteriza, que caracteriza lo masculino, eh, es en realidad en gran medida el resultado de, de la pérdida del, del mundo, de la, des, la desconexión brutal respecto a lo, a lo corporal, y una especie de juego de juego nihilista, del lenguaje con, consigo mismo, eh, que no conduce a ningún sitio, más que a la construcción de una, de una identidad muy, muy, específicamente, muy específicamente masculina. Pero es verdad, yo diría que. Eh, Freud señala de un modo aún más fundamental que las dudas que, que, tú, has, que tú has indicado eh, respecto a este asunto. porque creo que Freud al mismo tiempo, al mismo tiempo que se hace cargo y recoge eh, todo lo que has planteado, al mismo tiempo yo creo que tiene la tentación de, de señalar esa especie de solipsismo lingüístico como la gran esperanza de la razón de verdad. Es decir, la gran esperanza de la posibilidad de la moral, de la posibilidad de la ciencia, la gran esperanza que lo cifra mucho en lo masculino, sin ignorar, sin ignorar en absoluto, eh, que una parte de ese falogocentrismo tiene que ver con basura. con basura psíquica infantil. Pero lo que me estás diciendo es entonces eh, que Freud sí que tiene ciertas tentaciones de convertir la razón. ¿Una razón que sería defendible eh, y que él reivindicaría un sujeto racional eh, por el lado masculino el... Yo, bueno o sea que decir a este respecto es, es explícito o sea que decir que, que sí que asigna cierta, cierto privilegio al varón en lo relativo al acceso a lo, a lo lingüístico ese acceso a lo lingüístico y esta construcción identitaria en torno a lo lingüístico no deja de ser, no deja de ser el, algo así como la herramienta eh, la herramienta a través de la cual, digamos, tiene, tiene lugar la razón en el mundo, tiene lugar la ciencia, tiene lugar la, tiene lugar la, la moral, eh, aunque también se ha hecho cargo, como se ha hecho cargo de muchísimas malas noticias, se ha hecho cargo de la dimensión de basura psíquica, que hay, que hay concentrada ahí. Creo que tú, en, el, en la exposición que haces de, de Freud, haces bien, porque también coloca el, coloca el asunto pues más a la, la altura de las discusiones contemporáneas, haces bien en, colocar, en poner más el acento en la dimensión de la basura psíquica eh, que en la dimensión que Freud establece de que bueno, que en definitiva ese es el mecanismo, ese es el mecanismo por el que opera la razón, por el que opera la razón en el mundo. Pero esta crítica entonces no sería una crítica a mi interpretación de Freud, sería una crítica al propio Freud más bien. Bueno, sería um, señalar que, que hay una ambivalencia, hay una ambivalencia muy profunda ahí en Freud y que, claro, en estos cuatro capítulos tú señalas un montón de lugares en los que, en los que Freud duda. Eh, y yo lo que diría es que duda en un lugar aún previo. Y ese lugar ese aún lugar previo tiene que ver con... Que entiende, que entiende por ejercicio de, de la razón. Y creo que el propio Freud, como racionalista estricto que, como racionalista estricto que es en el, en el fondo, eh, deposita muchas esperanzas en la posibilidad de una razón absolutamente descarnada. Y más, y más al final de su vida, quiero decir que... Eh, pues que a partir del de año 30 31 eh, ya se posiciona claramente a favor de la dictadura de la razón sobre la sobre la vida psíquica ¿no? o sea como las nuevas lecciones o, o incluso la correspondencia con, con Einstein ¿no? Eh, que dice que la, claro es verdad que, que estamos ya en el 32 el nazismo amenaza eh, Europa es una convulsión es una convulsión total y claro está, está, esto que señala decir no no es que la única esperanza de de paz es que no haya vínculos más que racionales, que se logre la dictadura psíquica, la dictadura racional total sobre la vida psíquica, llega a decir, eso es lo único que puede articular en paz a los, a los humanos, llega a decir, incluso sí. Si eh, esto exige que se supriman por completo las relaciones afectivas entre los humanos. ¿no? Eh, claro, es un, es, un, es un momento en el que ya su confianza es tan brutal, su única esperanza es ya, es ya la razón, que está muy tentado a, a sostener una, una, razón, una razón descarnada, que este es el problema. Es decir, una razón masculina, en los términos en los que, en los que lo has señalado tú, es una razón... Que ha perdido el mundo, que ha perdido el cuerpo, que ha perdido la materia. Es una razón absolutamente descarnada. Es una razón que entra en un juego solipsista con basura infantil, eh, pero que, que ya no hace más que, como decías en los primeros capítulos, masturbarse con el propio, con el propio lenguaje, ¿no? Eh, pero claro, la función, la función de lo lingüístico y de lo racional no es, se supone, una función meramente masturbatoria. La, la función de lo lingüístico y lo racional tiene que ser de organización del mundo, de armonización del mundo, de integración, de integración de lo material, de composición. Eh, claro, algo que es absolutamente imposible. Si se desconecta del mundo, eh, se desconecta del mundo y empieza, ya digo, en una especie de juego onanista, de juego onanista del yo conmigo mismo. Eh, esgrimiendo argumentos y delitándome en, en el goce que me produce emitir sonidos y emitir palabras, dado que lo he perdido, he perdido todo lo demás. ¿no? Eh, sin embargo, es verdad que, que toda la investigación de Freud me parece fundamental eh, para, para enriquecer también lo que, lo que creo que es la, 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 la filosofía contemporánea, ¿no? que, que en gran medida que en gran medida tiene que ver con esta recuperación del cuerpo negado esta, esta recuperación de las dimensiones afectivas y de la importancia de las dimensiones afectivas eh, para cualquier problema que queramos pensar que es, decir, es absurdo intentar pensar problemas políticos desconectando eh, pues de, 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 de la influencia que tienen cualquier en cualquier conflicto político cuestiones como la rabia la indignación la avaricia la envidia el miedo eh, es absurdo o sea, no, no se puede pensar nada en realidad sin, sin hacerse cargo de las dimensiones corporales, afectivas, eh, que, que concurren en, 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 en lo material y en lo, y, en lo, y en lo real. Y también creo que no es casualidad que la vanguardia en esta dirección de recuperación de, recuperación de este cuerpo negado, de, de, digamos, de, de cierta reacción contra esta tradición cartesiana del cuerpo, del cuerpo negado, creo que no es casualidad que la están liderando, que la están liderando mujeres a día de hoy. Uh -huh. Sí, vamos a ver. Algo tiene que haber en Freud que contradiga sus tentaciones falologocéntricas, eh, puesto que un lector supuestamente ultra ortodoxo de Freud, como es Lacan, o como pretende ser Lacan, aunque luego habría mucho que, de, que hablar al respecto, eh, y sobre todo los lacanianos, eh, pensemos en el propio Jorge Alemán, están, digamos que algo así como siempre, a la búsqueda de una posición femenina en la política, eh, algo así como en búsqueda de un programa político eh, que responda a, como ellos llaman, la lógica del no todo. Eh, claro. Y por tanto, bueno, eh, al margen precisamente de la dictadura farologocéntrica. Y esto pretenden precisamente obtenerlo de algo que ha tenido que decir Freud en algún lado. Y luego, bueno, claro. es verdad que sí que reconozco, desde luego, esta tentación freudiana por la dictadura de la razón, sin duda alguna la reconozco claramente. Y aparte, también he de reconocer que me mola bastante en ciertos sentidos. Pero leyendo este texto. En el canal, de hecho, lo que me ha ocurrido ha sido un poco todo lo contrario. Y es que en, en lo que supuestamente y de forma bastante machista eh, dice a favor de la inserción masculina en el lenguaje, eh, hemos sacado en conclusión que en realidad es muy envidiable la posición femenina y la forma de habitar el lenguaje que tiene la posición femenina. Daros cuenta de, recordaréis que... Que claro, eso depende también de una determinada interpretación que hemos hecho en el canal con respecto a Freud en general. ¿no? Eh, yo lo que he planteado ha sido que. Es verdad que la vivencia de lo absoluto, la vivencia de lo necesario, la vivencia de la nada a partir de la cual hay que construir el mundo a partir del lenguaje es muy masculina, eso es verdad, pero es verdad que la mala noticia freudiana es que este suspenderse en la nada que tiene el varón, recordar que dependía de la amenaza de castración, ese suspenderse en la nada, lejos de augurar algo así como un, un, una, una, una posición moral imperturbable, eh, lo que anuncia más bien es, son un montón de síntomas neuróticos. Cargados de razón, es decir, que el varón lo único que hace es cargar de razón sus síntomas. Eh, eso, claro, es un golpe bajo, eh, quizás incluso para cierto Freud y eso es, no sé hasta qué punto es eso lo que me estás diciendo. Que Freud, eh, lo, lo, eh, quizás Freud entonces la interpretación que yo he hecho eh, la viviría como un golpe bajo. No, no, no lo creo, no lo creo. O sea, que si yo para empezar creo que Freud es un autor extraordinariamente honesto. Eh, y que si se le señalan sus ambivalencias no tendría ninguna objeción en, en reconocerlas porque él es el primero que, eh, que, que señala las propias ambivalencias según las va, según las va encontrando. ¿no? Eh, lo que sí que es cierto es que, que se inscribe, por decirlo así, en un, en un, programa, en un programa racional eh, que está siempre muy tentado a empezar por, por el otro lado. ¿no? quiere decir, un programa. Que, que aspira a algo así, que no, no, no ha dejado de confiar en la posibilidad de construir el mundo a partir de, a partir de la razón, lo cual es un absurdo, que decir, si es que esto no, esto no se puede, eh, no se puede construir el mundo, es decir, hacer un diseño racional y tratar de imponerlo en el, en el mundo, siempre que se, opera, se intenta una operación de este tipo, inevitablemente te sale el Evangelio de San Juan. Eh, Peor que el Evangelio de San Juan, que es un Evangelio de San Juan construido a partir de síntomas puramente neuróticos. Eh, pero claro, si pretendes que primero están logos, es decir, que primero están las exigencias racionales y, esa, y hay, hace falta encorsetar el mundo en esas, en esas exigencias, el resultado inevitablemente es muy violento y muy cruento para, para, la, para, la, propia, para la propia materialidad, para la propia corporalidad y para, para, el, propio, para el propio mundo creo que lo que caracteriza más bien a la filosofía contemporánea es entender eh, que el orden tiene que ser el contrario. Es decir, la primera palabra inevitablemente le corresponde, le corresponde a la carne, le corresponde a las, a las cosas, le corresponde al mundo, le corresponde al deseo. Eh, y después habrá que ver, eh, y esa es la tarea de la razón, cómo conseguimos... Eh, componer, integrar diversidades corporales, materiales, cómo conseguimos armonizarlas entre sí, cómo conseguimos eh, integrarlas, componerlas, unificarlas, en, ya digo, en, en unidades cada vez. Eh, cada vez mayores, pacíficas, armónicas, pero la primera palabra le corresponde, le corresponde al mundo. Si pretendes que el orden puede ser el inverso, es decir, que primero tú haces tu diseño racional y después vas al mundo eh, a exigirle que lo obedezca, eh, el resultado no puede sino ser una, una resistencia eh, del mundo que no, puede, que no puede solventarse más que de una forma extraordinariamente, extraordinariamente violenta. Y lo que es peor, eh, que lo que tú crees que ha sido un diseño pura, neta, exclusivamente racional, en realidad descubres que no era un diseño neta, pura y exclusivamente racional, porque la razón tampoco tiene nada que diseñar, eh, en este sentido es capaz de componer, unificar y armonizar pero no de crear. Un ejemplo más en serio esto. Un más en serio esto, descubres que cualquier pretensión de hacer un fabuloso diseño racional y tratar de imponérselo a la, a la materia, en realidad no termina siendo nada más que el intento de imponer a la materia tu basura psíquica infantil. Exacto. Sí, eso es lo que... ¿Qué es lo que ocurre, qué es lo que ocurre con la lectura que haces de la relación entre lo lingüístico y lo que Freud llama lo, lo femenino? Claro, que tiene eh, una relación mucho más... Mucho más libre y mucho más sana con el mundo, eh, porque asume la exterioridad, la exterioridad del mundo respecto a lo lingüístico. Sabe que primero está el mundo. Es decir, este, este mito tan específicamente masculino, ¿no? esta, esta ilusión de autogénesis de la que hablaba, hablaba Lucir Garay... ¿no? Eh, eh, esta pretensión de que la razón es capaz de crear, de crear mundo, eh, que Garay señala como, como ya digo, una mitología muy específicamente masculina, eh, eh, las mujeres, por lo general, y probablemente por muchas de las cosas que, que señalan, que en último término algo tendrán que ver con la capacidad de, de gestar, de esto no me, no me cabe duda, aunque sea remota y simbólicamente. Eh, esto quiero que hablemos luego sí. claro pero el asunto es que son mucho más impermeables más invulnerables eh, a este mito totalmente delirante y absurdo que caracteriza por decirlo así al ideal al ideal de sujeto cartesiano eh, que es capaz de construir mundo a partir de, de la razón es decir tiene una relación con lo lingüístico a día de hoy nadie puede decir que las capacidades de lo racional y lo lingüístico en las mujeres sean inferiores a las de los hombres, es decir, esto, eh, esto, desde luego, nadie, nadie está en condiciones de, de defender una cosa, una cosa semejante, y sin embargo, sí que puede ocurrir que, con las mismas capacidades, obviamente, las mismas capacidades de despliegue y construcción y construcción racional, sin embargo, tengan una disposición más favorable. Eh, por decirlo así, a utilizar esas disposiciones y esas capacidades racionales para organizar y componer mundo sin ser tan fácilmente, ser tan fácilmente tentadas este mito específicamente masculino y delirante, eh, que es la pretensión de que la razón puede hacer algo más que organizar, componer y or armonizar el mundo, que tiene capacidad de crearlo. Es decir, este mito específicamente masculino, eh, yo creo que eh, hay una capacidad una capacidad de resistencia mayor, mientras que es verdad que los varones, los varones entramos, entramos en él eh, con una facilidad con una facilidad pasmosa y con unos efectos estremecedores. ¿Y por qué esta diferencia entre la posición masculina y la posición femenina? Eso es lo que. vamos a ver, para los que necesitáis que os hagamos un poco de memoria. Eh, lo que ha planteado Freud es que eh, el complejo de castración masculino está colocado al final del complejo de Edipo, mientras que como el complejo de castración femenino está colocado al principio, eh, la amenaza de castración no pesa sobre la mujer, de tal manera que la mujer no tiene ningún motivo, dice Freud, para abandonar el Edipo, de tal forma que si lo abandona, que por supuesto que termina abandonándolo porque... Eh, no te pasas toda tu vida en casa de tus padres queriendo ocupar el lecho materno, ¿no? Eh, será más bien por aburrimiento, será por cansancio, será porque el mundo te lo pide, será porque encuentras una persona más guapa que tu padre. Eh, en cualquier caso, lo que plantea Freud ahí, y en esos momentos, en ese momento histórico en que Freud lo está contando es que la mujer eh, puede permitirse el lujo, o, o más bien tiene el inconveniente, en ese momento parece un inconveniente, de que no pasa del deseo al lenguaje, sino que pasa del deseo al deseo. En tiempos de Freud incluso se podría decir que pasa de una familia a otra familia, y de hecho era muy habitual que fuera así. La mujer salía de su familia solamente vía matrimonio para fundar otra familia, o para, crear, vamos a, para, ser, para integrar otra familia distinta, ¿no? que además muchas veces podía ser incluso la familia de su marido, ¿no? de tal forma que sí, efectivamente la, la mujer iba de familia en familia. Esto naturalmente eh, es una gran maldición para el sexo femenino que ha tenido mucho que ver, que tiene muchas consecuencias, ha tenido muchas repercusiones patriarcales. ¿no? Eh, pero claro, la gran pregunta que nos hacíamos, o por lo menos yo la planteaba como una verdadera incógnita para un posible programa político es... ¿Qué podría hacer una mujer emancipada actual con, este, con esta característica suya eh, que en realidad, si te pones a pensarlo bien, más bien que un inconveniente es un privilegio? Y es que no has, no, nunca ha quedado eh, suspendida en la nada del lenguaje para intentar recuperar el mundo a partir de ahí, sino que más bien eh, ha aprendido a hablar sin nunca encontrar o nunca verse... En la tesitura de optar entre algo así como el deseo y algo así como el lenguaje, entre algo así como el deseo y algo así como el deber, eh, dice Freud, que esto es una cosa muy importante que tenemos que hablar, eh, que el nivel de lo ética ético normal en la mujer no puede ser igual que en el hombre. Y en ese momento parece que está diciendo que la mujer tiene menos sentido del deber que el hombre. Eh, claro, según la interpretación que yo he hecho, lo que ocurre es que más bien la mujer tiene mucha menos tendencia que el hombre. A convertir en moralidad, a reivindicar fanáticamente desde un punto de vista moral teocrático sus propios síntomas claro, neuróticos. Claro. La, es decir, eh, tiene mucha menos tendencia a ser una neurótica fanática. Neurótica es exactamente igual que el, ser humano, que el, que, que el hombre, eso por supuesto que sí, pero, pero tiene mucha menos tendencia a convertir en una religión fanática su propia sintomatología neurótica. Claro, bueno, o sea, lo primero desde luego es insistir en lo que has insistido mil veces a lo largo de, del canal y me parece muy importante, muy importante hacerlo, cuando se habla de posición masculina, posición femenina, eh, nos está prejuzgando cómo se, cómo se distribuye eso entre los sujetos que resultan ser varones, los sujetos que resultan ser, que los sujetos que resultan ser hembras, por lo menos no lo presupone por completo, no. en la medida en que el Edipo completo pues lo complejiza todo, la dimensión homosexual, heterosexual del Edipo y tal. O sea, hay que decir, pero, pero señalado, esto, claro. No hay hombres y mujeres puros, Eso lo, el propio Freud lo dice ya. O sea, eh, pero lo único que no se entiende muy bien entonces es por qué sigue hablando de posición masculina y posición femenina si luego está muy bien repartida eh, bueno, en cada uno de nosotros. ¿no? Claro, bueno, esto es un esto es un problema, esto es un problema distinto, pero yo, 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 yo sí que diría que llamando posición femenina eh, a una cosa a la que no se le puede contar con tanta facilidad el mito, el mito de la autogénesis, por, 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 por decirlo así, claro, si tú el de donde partes de donde partes de verdad es de es del mundo, de la corporalidad, de la, de la materialidad, eh, claro, sabes, como señala Jorge Alemán, que la totalización absoluta en un esquema racional es imposible. La totalización final no llega nunca. Es decir, la, lo corporal, lo material es, es una dimensión tan heterogénea respecto a lo, a lo lingüístico y lo, y lo racional que cabrá irla civilizando, ya digo, componiendo, racionalizando del modo como, como quieras, pero sabes que la totalización última, la, la absoluta, la definitiva, la que ya no deje, la que ya no deje ni, ni vestigios ni rastros de, de irracionalidad, esa, esa es imposible. Mientras que en esta, posición, en esta posición que denomina masculina y que tiene mucho que ver con haberlo cambiado todo por lo, por lo conceptual, haberlo cambiado todo por lo, por lo lingüístico, claro, la tentación de, 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 de totalización absoluta y que no deje, y que no deje nada fuera. Es lo primero que, que te viene a la mano. Quiero decir, claro, si, eh, si, un, si un neurótico obsesivo que ha perdido el mundo, eh, que, ya, que ya no tiene más mundo que un juego solipsista con, con lo lingüístico, eh, pero que además pretende tener efectos en el mundo, pues inevitablemente va a ser una especie de, de fanático eh, que trate de implementar programas totalizadores que no tienen más capacidad de implementarse en lo real que cercenando, cercenando del mundo, excluyendo del mundo y suprimiendo del mundo lo que le sobra a su esquema eh, pero claro el, que el acaba negocio, siendo casi todo menos él eh, que acaba siendo casi todo menos él y su delirio por eso he insistido mucho en la serie en la figura del pedante como claro. algo que define muy bien la posición masculina el pedante, eh, que en definitiva siempre parece que está hablando contigo pero en realidad está hablando consigo mismo o en realidad está masturbándose con el lenguaje de, y además tampoco consigue llegar al mundo, porque precisamente solamente se llega al mundo a través del diálogo con el otro. Claro, y lo que lo comentamos el, el otro día, pero bueno, aprovechamos también que, que estamos ahora hablando en el canal, creo que todo el planteamiento de Freud a su vez también depende... Eh, de la construcción de un cierto. de un cierto ideal de lo masculino y un cierto ideal de lo, de lo lingüístico. Porque claro, cuando señala que eh, todo queda suprimido, hay una especie de, de primacía absoluta de, 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 del super-yo que logra absorberlo, eh, absorberlo todo. Claro, depende mucho también de cuáles sean los ideales que se, hayan, que se hayan construido. Y esto es un problema que tiene que ver con que, claro, en sociedades, por decirlo así, esto Freud lo ve también con, con, con mucha claridad, ¿no? Sociedades en las que todo está eh, perfectamente pautado, ritualizado, en las que todo está permanentemente, o sea, absolutamente eh, gobernado por... Por tradiciones, por costumbres, por mitos, por ritos, por tal. Eh, claro, lo que no, 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 no opera con, 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 con esa inmediatez. Eh, este ideal de yo, que es un ideal. que es un ideal cartesiano, que es el ideal sí. de un yo singular, ah, sí. capaz de razonar él consigo mismo, capaz de producir el mundo desde su propia, desde su propia cabeza. Es decir,. Eh, claro, que cuando se. cuando se reprocha a Freud, y yo creo que, que en este sentido, al menos, con. bueno, y en muchos otros, eh, pero con mucha razón, eh, que el planteamiento es como menos universal de lo que, de lo que podría estar pretendiendo, yo diría que sin duda es así, eh, porque claro, esto operará en la medida en que el ideal masculino, el super yo masculino, el, el ideal último de la, de la masculinidad, sea el ideal de un yo individual, autónomo, independiente, separado, singular, capaz de razonar por sí mismo y razonar y solo razonando conocer la totalidad del mundo y desplegar la totalidad de la justicia. Esto es una anomalía. Es decir, es una anomalía, no hay, no hay cultura que, que, construya, que construya como ideal este yo cartesiano, este yo que en su singularidad puramente racional es idéntico a todos los sujetos ideales, puramente racionales y por lo tanto capaces de desplegar los mismos principios de verdad, los mismos principios de, de justicia. Es decir, este ideal del yo como, como, como individual neta y exclusivamente racional, esta es, por decirlo así, la, la anomalía fundamental. De los modos de subjetivación de los modos de subjetivación modernos y esto es lo que eh, claro señala freud como eh, universal o necesariamente masculino digamos es universal necesariamente masculino en el interior de un determinado ideal de racionalidad un determinado ideal un determinado ideal de de, de masculinidad, un determinado ideal de, de individualidad. ¿no? Quiere decir que, que es un ideal capaz de construirse desde sí mismo, por sí mismo, y con sus propias capacidades individuales, insisto, de razonamiento, ser capaz de desplegar por sí solo todos los principios de la verdad, eh, todos los contenidos de la verdad, todos los principios de la justicia y todas las exigencias de, de la justicia. ¿no? Eh, no, hay, no hay antes de la modernidad un mundo eh, que pueda concebir, que pueda concebir el yo como algo que se constituye desde la, propia, desde la propia interioridad y no que se construye desde el entramado propio de relaciones sociales de las que uno forma parte y por las que está construido, precisamente. Sí, o sea, digamos que en terminología freudiana sería que una vez que bajo la amenaza de castración, como dice Freud, el varón eh, tiene que abandonar rápidamente el complejo de Edipo y abandonar, por tanto, todo el océano del deseo eh, edípico eh, que le ha caracterizado hasta ese momento, pues resulta que el único programa eh, que se le ofrece a la vista, sí, el único ideal del yo que se le ofrece para construir es precisamente este sujeto este sujeto champiñón como a veces se dice en, este, en el feminismo este sujeto, este, nada. este sujeto nada que crea todo a partir de la nada y el, el varón pues esforzaría mucho en estar a la altura de ese ideal y intentando construir el mundo a partir de la razón acabaría construyendo pues, un síntoma neurótico. Eh, intentas construir el mundo a partir de la razón y lo que acabas es siendo un pedante que tiene un tic en el ojo. Es lo que O mucho peor, eh, lo que logras es ser, es ser un tirano eh, que está tan convencido de que, de que su tic en el ojo está cargado de razón, Exacto. Eh, que, sí. que tiene la, 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 la conciencia y la certeza plena de que tiene que ser estirpado del mundo todo, todo lo que no coincida con su pique en el ojo. Exactamente, sí. Sí, sí, sí. Vamos a hacer una pausa para beber una cerveza. Oye, eh... hay una cosa que me ha preocupado eh, mientras leía y comentaba e interpretaba el texto de Freud, eh, y es que toda esta distinción entre la posición masculina y la posición femenina que surge sin duda a partir de la lectura de este texto, está suspendida, está montada sobre ciertos elementos empíricos que son muy discutibles, como por ejemplo la envidia fálica, eh, el complejo de castración femenino, la amenaza de castración en el varón. Claro, no hay que olvidar que claro, en tiempos de Freud eh, la masturbación casi siempre recibía una censura por parte de los adultos que muchas veces se expresaba en algo así como te, como te sigas tocando te lo corto entonces claro. el freud le da una importancia enorme a eso entonces dice que el niño vive esas amenazas de castración como un verdadero trauma que le hace abandonar el mundo del deseo que es el mundo del edipo y salir cuanto antes de ese avispero en el que el único que puede hacer es perder su miembro viril esa amenaza de castración es la que la que hace al niño eh, desembocar en, el, en lo que Freud llama el periodo de latencia, el periodo de latencia. Eh, y es ese periodo de latencia el que faltaría en la posición femenina, precisamente, o sea, en tiempos de Freud, claro, eh, puesto que, que la niña, podríamos decir, que puede pasar del mundo del deseo a otro mundo del deseo, eh, no tiene que abandonar el mundo del deseo bajo amenaza, eh, ahí, ahí es donde se marca la diferencia, pero claro, todo ese sistema de diferencias gravita sobre ciertos presupuestos empíricos muy discutibles, como por ejemplo la existencia de un periodo de latencia en el varón. Claro, claro que hay, que hay, que hay elementos, elementos. empíricos, Elementos empíricos incontestables. Yo de todas formas tampoco diría que, que, lo, que, que lo que limita a Freud, por decirlo así, a, a, al carácter históricamente determinado de, de, de sus lecturas y sus interpretaciones. ...tenga tanto que ver con eso, aunque también... ...que es la, la cuestión como más... ...como más evidente, ¿no? Eh, claro, respecto a lo que hablábamos antes... ...estos elementos empíricos... Eh, ...claro, yo diría que... ...vamos a ver, podríamos decir... ...y creo que lo recoges en... en, en, en los capítulos... Eh, ...si hay un antídoto... ...si hay un antídoto infalible... Eh, ...para no caer en este espejismo... ...cartesiano, falogocéntrico... ...masculino... ...si hay un antídoto infalible... Eh, es no perder de vista que los cuerpos salen de los cuerpos. Los cuerpos no salen de las palabras. Los niños y las niñas, los humanos, la materia sale de la materia y no sale de las palabras. Eh, sí. Claro, esto, esto tiene que decir, este es el antídoto fundamental. Sí, sí, sí. Si tú no pierdes de vista que los cuerpos salen de los cuerpos y no salen de las palabras, ya has conjurado todos los peligros, por decirlo así, del mito del mito falogocéntrico. Claro, esto podríamos decir... Eh, Claro, este antídoto lo tienen con más facilidad, podríamos decir, las mujeres que los varones. Eso es lo que justifica que se llame posición femenina. Puede que eso sea lo que justifique que se llame posición femenina, aunque no podemos olvidar, y esto también es una, es una aportación respecto a la que Freud es, es decisivo, la facilidad que tenemos los humanos, varones y hembras por igual, la facilidad que tenemos los humanos de sustituir, en cierto modo, a conveniencia casi. Eh, lo material por lo simbólico. Es decir, eh, no, no es tanto el hecho fáctico de que tu cuerpo sea el que gesta, eh, Quiero decir, las posibilidades de sustituir, la digamos, el, 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 el imaginario de quedar preñado, de que surja desde un cuerpo, quiere decir, todo esto se puede. se puede metabolizar también y se puede gestionar en términos. en términos puramente simbólicos. Esta es la capacidad que nos caracteriza a los humanos, ¿no? O sea, decir, ser capaz de relacionarnos con, con representaciones. Sí, eh, pero no tanto, porque no es, no es sustituible. O sea, una cosa es... Poder parir y otra cosa es que te impendes simbólicamente a algo que no sustituya fetichistamente. Bueno, no, o sea, hay que decir, pero pero lo que señalas en lo que señalas en los varones, eh, que tiene que ver con esta facilidad tan, tan 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 pasmosa con la que con la que sustituyen el mundo por la representación, el mundo por lo por lo lingüístico, eh, esta capacidad por decirlo así es en cierto modo común. No es una exigencia, no es un imperativo, es una cosa de la que dependiendo de la posición es más o menos, es más o menos fácil escapar, eh, pero siempre puedes, puedes sustituir, que decir, nos movemos por representaciones. Okay. Eh, Quiero decir, no necesitamos las realidades presentes eh, para que orienten nuestra, nuestra acción. ¿no? Eh, podemos orientar nuestra acción por representaciones, y esas representaciones que en último término son, son, son simbólicas, en última instancia lingüísticas, eh, esas representaciones son siempre el resultado de una determinada, de una determinada construcción. ¿no? O sea, quiere decir que en este sentido, yo creo que esto es lo que explica. Eh, que tenga sentido, por un lado, señalar la distinción entre lo masculino y lo femenino, eh, y que, sin embargo, sea capaz de dar cuenta del hecho de que lo masculino y lo femenino eh, no se distribuye homogéneamente entre varones y mujeres, sí. no sino que, sino que implica toda esta toda esta mezcla. Vale, aceptemos eso, sí. Claro. A este respecto, dices, el periodo, el periodo de latencia, claro es que en el modo como se piensa el periodo de latencia en lo masculino, eh, en, todo este, en, todo este programa, en todo este programa pedagógico, eh, claro, hay un, hay, hay, hay un aspecto que no se puede, que no se puede tampoco perder de vista, y es que por si acaso no hubiese funcionado la amenaza de castración, por si acaso no hubiese funcionado eh, todo este mecanismo de subjetivación, por si acaso no hubiese funcionado, eh, no dejan de construirse Dispositivos muy obsesivos para asegurar que el niño pasa todo el periodo de latencia sin tocarse, porque entonces se la cortas. Eh, que lo pase atado a una silla haciendo la raíz cuadrada. ¿no? Y con un montón de pedagogos, directores, psicólogos, médicos, vigilando muy concienzudamente que no sea hiperactivo ¿eh? que no sea hiperactivo y no tenga el... bueno y la obsesión que decir la obsesión desde, desde Rousseau no o sea que es decir esto a lo que le da tanta importancia tanta importancia a Foucault no la, la obsesión que hay con la cuestión de la masturbación masculina o sea de la masturbación de los de la masturbación de los niños es decir esto que a lo que le da tanta importancia a Foucault decir eh, caramba es una cosa en la que se piensa de un modo muy explícito muy explícitos, o sea, es decir, los arquitectos que diseñan los colegios, los patios, la distribución de las aulas, si se ponen cortinas o no se ponen cortinas, la obsesión con la que lo piensan de forma explícita eh, los pedagogos, los directores de colegio, los psicólogos, los médicos, los psiquiatras, las familias, es decir, de una forma muy muy obsesiva, eh, cómo empiezan a, pero ya digo, en, en, en detalles muy concretos, eh, cómo se distribuye el espacio de los patios, de las aulas, la disposición de las sillas, dónde se ponen cortinas, dónde no se ponen cortinas, eh, todos los programas pedagógicos, las normativas y los reglamentos de los centros. Eh, es todo un dispositivo absolutamente obsesivo para evitar que en este periodo de latencia el niño se toque. El niño se toque. ¿Por qué? Porque no tiene. lo que tiene que hacer es aprender a hacer la raíz cuadrada. No puede tocarse, solo puede hacer la raíz cuadrada. Y claro, por si acaso el. por decirlo así, el. el, la, 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 el, el, el edipo y la amenaza de castración. No surtiese sus efectos por sí solo, eh, pues no deja ver todo un sistema de dispositivos, de dispositivos pedagógicos, en concreto, en concreto, ya digo, eh, disposiciones en la, en la escuela, que introducen esto de un modo absolutamente obsesivo. ¿no? Eh... Y, ¿Y se supone que a la mujer se le habría dejado más en paz? Claro, esto. <laughs> Precisamente ayer lo discutía lo discutía con, con Nuria en un acto fabuloso que tuvimos sobre, sobre la figura del hermafrodita. En, con Nuria Sánchez Madrid, asesora de la Complutense. Claro, que es una de las personas, obviamente, en las que estaba pensando. Y antigua alumna mía también, por cierto. Claro, eh, en las que estaba pensando cuando decía: jo, es que no es casualidad, no es casualidad del todo eh, que quien esté pensando y quien vaya a la vanguardia de, de, de esta problemática. De la relación, de la importancia de lo corporal, esta, esta exigencia de, eh, de, la, de la restitución de lo corporal después de una larguísima historia del, del cuerpo negado, no es del todo casualidad que a día de hoy sean mujeres quienes están a la vanguardia de esta, eh, por decirlo así, de esta, de, esta, de, esta línea, de esta línea filosófica, que yo diría que es la fundamental a día, a día de hoy. ¿no? Eh, entonces, claro, señalaba, y yo creo que tenía toda la, toda la razón, esta especie de elogio bastante ambiguo, ¿no? O sea, ¿qué hace, hace Foucault respecto a los espacios de, de opacidad premodernos, que no están obsesionados con la, obsesionados con la luz, pero que sin embargo, eh, ya digo, en estos espacios de opacidad se permitía en cierto modo ser, ser de un modo, de un modo diverso, eh, sin una exigencia de, de clasificación como caracteriza la, a la modernidad se permitía ser eh, de un modo que si, lo, que si lo rastreamos a día de hoy nos parece fascinante y sorprendente. Eh, es decir, ¿cómo se, cómo, se permitía, cómo se permitía ser en una diversidad que se admitía con una especie de, de ceguera estas fórmulas de, de Foucault de, 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 de ceguera casi proverbial vamos, o sea es decir, que casi dices bueno, ¿cómo, ¿cómo se logra imponer una ceguera tan, eh, no? o sea, decir, tan, tan, tan exhaustiva por, por decirlo así? Eh, y creo que esto... Pues ¿La ceguera con respecto a qué? Bueno, una ceguera respecto a. El, el acto era sobre, sobre la figura del hermafrodita, ¿no? Eh, y cómo no es, que, no es que hubiese una tolerancia y celebración de la diversidad en los, en los términos en los, que, en los que la podríamos celebrar hoy, sino que precisamente espacios premodernos de. de, 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 ya digo, de, de opacidad y, y espacios. Eh, espacios premodernos de, de penumbra, en, en definitiva, albergaban sin interrogar gran cosa, eh, albergaban una diversidad de vidas, de vidas posibles, sin, sin, sin mayor cuestionamiento y sin mayor intervención. Y creo que lo que pregunta respecto a la, por ejemplo, a la masturbación, a la masturbación femenina, eh, en cierto modo estaría vinculado con, con esto, ¿no? En la medida en que, esto es una cosa a la que Foucault le da mucha, mucha importancia también, ¿no? O sea, cómo eh, precisamente a las, a las poblaciones, en principio, subalternas, sometidas, excluidas, eh, sin embargo, se les, se les exige un, digamos, la exigencia normativa está en cierto modo un poco relajada. Eh, es decir, cómo está un poco relajada la exigencia normativa de la sexualidad entre, entre los esclavos, entre las mujeres, entre los plebeyos, eh, cómo esto, ya digo, es una obsesión que rige fundamentalmente respecto, respecto a las élites, ¿no? Tal forma que en ocasiones, en ocasiones contingentes y muy, muy circunstanciales, puede llegar a ocurrir. puede llegar a ocurrir. Que, que el resultado de un sometimiento y el resultado de una, de una exclusión tenga un cierto efecto, podríamos decir, entre todas las comillas, feliz, eh, que es bueno, pues que, que esté sometido a un nivel más bajo de escrutinio eh, y que por lo tanto no se sea, no se sea tan obsesivo en la. En la normalización. ¿no? Eh, aunque, claro, esto tampoco es una cosa que para romantizar, ni muchísimo, ni muchísimo menos, eh, porque esto, claro, impide que, aunque, aunque la masturbación femenina pueda, pueda circular sin, con un menor grado de escrutinio, por ejemplo, es algo que mucho más difícilmente se comparte, se habla de, de ello, se reconoce entre, entre mujeres, por lo menos con la con la naturalidad y con la y con la alegría con la que la masturbación adolescente se reconoce entre entre varones, ¿no? Eh, y como soy un gran defensor, como sabes, del derecho, del derecho a la palabra, del derecho a la razón, del derecho al concepto, del derecho a que las cosas eh, expresen el nombre que consideran propio eh, y tal, pues desde luego nunca haría una gran romantización de estos espacios de, de opacidad. ¿no? Eh, pero sí es verdad que. Pero sí pueden tener un efecto importante. Claro. Eh, bueno, de hecho es que todo hace pensar que, que la forma en la que Freud piensa. Este posicionamiento masculino y femenino, esta diferencia, gravita en torno a esa diferencia la, claro. entre, o, entre la opacidad eh, o lo poco que ha importado cierta vida sexual de la niña y en cambio lo muy vigilada que ha estado durante el periodo de latencia la vida, la vida sexual del niño. ¿no? Que es bastante paralela, por cierto, a lo poco vigilada que ha estado en el proletariado eh, respecto sí. a lo muy vigilada que ha estado en las élites burguesas. Que decir sí. que el proletariado ahí se chapotee en todo tipo de perversiones, tampoco tiene más ninguna importancia. Eh, que lo hagan las élites es una cosa extraordinariamente, extraordinariamente grave. ¿no? De tal forma que, claro, que, hay, que hay un asunto, por ejemplo, que ya digo, en el que Freud tiene una posición ambigua, que yo creo que es, que es la ambigüedad fundamental que, eh, que late, que le puede convertir tanto en un gran. en un gran baluarte y en un gran valor, un inmenso tesoro, que creo que, que lo es. Eh, para pensar la, la, la emancipación femenina pero también le puede convertir en un, en un machista ¿no? O sea decir que depende de esta ambigüedad de esta ambivalencia en la que se está moviendo todo el rato eh, porque claro en cierto modo Freud plantearía que, eh, claro, que las mujeres tienen como cierta resistencia mayor eh, a involucrarse, en, en las discusiones que implican meras confrontaciones de razones, meras confrontaciones de, de argumentos. Eh, y claro, yo creo que a partir de la lectura que haces tú, que es Freud, vamos, o sea, quiere decir que esencialmente poner el foco más en un sitio, poner el acento más en un sitio, eh, lo que cabría, en cierto modo, reconocer es que no es que las mujeres tengan, tengan menor disposición. A, a integrarse en los espacios de pura confrontación argumentativa y puramente racional, sino que le resulta mucho más fácil detectar cuando, cuando en una conversación no se están confrontando razones respecto al origen del universo y no sé qué, sino que sencillamente se están confrontando síntomas neuróticos con el aspecto de discusiones racionales, pero le resulta mucho más fácil ver eh, que hay hay un supuesto intercambio de razones eh, sobre el origen sí, además, del universo, eh... pero que a ninguno de los interlocutores le interesa un pimiento el asunto, el tema, la cosa, el mundo, la realidad de la que están hablando y por eso eh, se implican mucho menos en ese hombre juego, claro cuando ven en, hay... ese, en ese circo de hombre, intercambio de síntomas claro cuando ven hay un circo de intercambio de síntomas si lo que les interesa es el universo, eh, pues ese, decir? ese circo de intercambio de síntomas pues, pues obviamente le resulta ridículo eh, claro. pero eso no significa que tengan menor capacidad o menor disposición a involucrarse a Escribir con un la artículo misma un artículo científico sobre el universo claro, con la misma pasión eh. sí si de lo que se trata sí si de lo que se trata es del origen del universo claro lo que tiene pues, esto es posible y es bastante razonable eh, pues con menor interés en participar en una cosa que podría parecer que trata del origen del universo, eh, pero en la que inmediatamente ves, a poco que no hayas perdido el contacto con el mundo, inmediatamente ves que lo que se estáis jugando es un puro intercambio de, 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 de síntomas neuróticos. Oye, y ya que estamos en eso, ¿cómo, cómo, cómo atraviesa esta contraposición masculino-femenino, pues todo este universo LGTBI y trans? ¿Cómo es que bueno eh, me parece me, 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 me parece muy interesante eh, y pues la verdad es que no estoy seguro pero yo para empezar diría que que lo atraviesa. lo atraviesa atravesándolo, que no es poco. Eh, lo atraviesa atravesándolo en el sentido en el que. Eh, mira, el único otro antídoto. el único otro antídoto que. que tenemos frente a, este, frente a este espejismo, frente a este delirio, que, al que le hacemos casi un favor, llamándolo, llamándolo neurótico, porque, porque en realidad, claro, este tipo de delirio roza lo psicótico rozarlo psicótico en la medida en que está realmente al límite de perder radicalmente el mundo y construir un principio de realidad pues que, que, que es bastante privado ¿no? entonces yo diría que el otro gran antídoto que tenemos es la celebración de la, de la diversidad la celebración de la diversidad de la diversidad de los cuerpos la diversidad de los deseos, la diversidad de los placeres, la diversidad de las identidades la diversidad de las subjetividades, la diversidad de las vidas, es decir la todo lo, que, todo lo que favorezca, yo, yo diría, todo lo que favorezca un, un enriquecimiento de, del mundo, todo lo que favorezca la, la apertura, que haya muchos modos de ser, muchos modos de, de desplegar la propia sexualidad, de desplegar la propia identidad, todo lo que implique proliferación de lo material, todo lo que implique proliferación de lo, de lo, de lo corporal. Inevitablemente ponen apuros a, a los síntomas neuróticos con los que se había tratado de totalizar. Es decir, todo lo que implique. Todo lo que implique celebrar diversidad de, de modos de, de vida y de modos de, de existencia, en cierto modo, es un, es un modo de, de pitorrearse, de, 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 la aspiración, de la aspiración de totalización, eh, que caracteriza siempre pues, a este a este planteamiento que pretende partir de la anterioridad de lo lingüístico respecto, respecto al mundo. ¿no? En ese sentido, salirte fuera del esquema, todo lo que implica salirse fuera de, del esquema y por lo tanto poner en, poner en, en cuestión la, la, las pretensiones de totalización. Eh, del, esquema, del esquema racional esto, esto es enriquecedor enriquecedor para todos y es un reto para la razón y es lo que, lo que permite a la razón seguir avanzando seguir construyendo esto es lo que le da, lo que le da carta de naturaleza vía de entrada eh, a lo que verdaderamente es el ejercicio legítimo de la, de la razón no eh, que no es haber petrificado o haber, haber cristalizado eh, un tic en el ojo concreto, eh, que por lo tanto necesita cercenar y excluir el resto de, del mundo, sino saber que la razón va a tener siempre que seguir trabajando, que nunca ha terminado su, su tarea, que, que el crimen perfecto, la totalización absoluta, nunca es posible, que nunca va a poder. La razón nunca va a poder descansar. Y nunca va a poder descansar porque siempre va a tener realidades vitales, corporales, existenciales, nuevas, eh, que va a tener la tarea, la tarea de integrar. Claro, esto, esto no es una cosa eh, que pueda hacer la razón por, por sí sola. La razón, en cierto modo, hay que, hay que someterle a reta, hay que pincharla, hay que decirle, eh. Que aquí estoy yo todavía sin. Que aquí estoy yo todavía sin integrar, ¿no? Eh, Ala, reconfigura tus esquemas, reconfigura. Eh, reconfigura tus casillas, reconfigura. Eh, para, para integrar una cosa que no habías, que no habías previsto. Para, re, para integrar. Tienes que reconfigurar todos tus esquemas. Eh, para. Reconfigurar todos tus esquemas para integrar realidades existenciales, vitales, corporales, que no habías, que no habías previsto. De tal forma que... Todo lo, que, todo lo que sea eh, introducir, en el mundo, introducir en el mundo diversidad eh, es una cosa que a la razón vista como un puro síntoma neurótico le irrita mucho. Le irrita uh -huh. mucho, la razón vista como un síntoma neurótico necesita prescindir de eso, eliminarlo, suprimirlo, porque le rompe el esquema. Pero la razón vista como principio civilizatorio es una cosa que precisamente le estimula. Eh, es decir, dice: Ah, mira, me sigue quedando tarea, me sigue quedando trabajo por, por hacer, ¿no? me siguen quedando cosas por integrar por unificar, por armonizar, eh, tal forma que yo diría que los racionalistas defensores de una razón como principio civilizatorio eh, y no de una razón como puro síntoma neurótico masculino eh, que trata de imponer su tic en el ojo con alcance universal, eh, pues claro, no puede sino celebrarla, celebrar, la, celebrar la, la diversidad y como parte de la celebración de, de la diversidad, pues desde luego cosas de lo más variopintas, eh, cosas de lo más variopintas como exigencias de no ser excluido, eh, de no ser, de no ser incluido en una clasificación puramente dicotómica y binaria, eh, el derecho a transitar de una posición a otra dentro de una determinada clasificación, el derecho a quedar enteramente, enteramente fuera, el derecho a entrar y salir de, la, de las clasificaciones, todo esto. Eh, creo que un racionalismo, un racionalismo civilizado y no un racionalismo bárbaro, como, como, diría, como diría Schiller, todo lo que tenga que ver con el derecho a transitar de una casilla a otra, el derecho a eh, eh, quedar fuera de casillas dicotómicas y binariamente establecidas, el derecho a entrar y salir, el derecho, todo esto, eh, la razón. En este sentido civilizatorio que, que defiendo, no puede dejar de, de celebrarlo como, eh, como elementos que, eh, que la estimulan y que le permiten seguir trabajando y saber cómo necesariamente se sabe. En cuanto se asume esta cosa que podría parecer tan trivial, pero que, pero, pero, pero que es tan difícil de entender eh, que los cuerpos salen de los cuerpos. Eh, entonces, toda esta diversidad, toda esta, toda esta pluralidad que, que, celebra, que celebra la, la teoría queer, eh, yo creo que una razón civilizatoria tiene que, que vivirla como, como precisamente y tiene que celebrarla como aquello que permite. Eh, esta, esta tarea estimulante de saber que el trabajo de la razón no termina nunca. Sí, pero que conste que es esta frase, que los cuerpos salen de los cuerpos, es la mejor definición que puede haber de la mujer. Bueno, es la digamos, o sea, quiero decir, yo diría más bien eh, que a las mujeres les resulta más difícil olvidarlo. En principio, claro. Obviarlo. Eh, obviarlo, eh. obviarlo sin más, que es lo que caracteriza la posición Totalmente extremadamente sí. masculina. Que, no, digamos... a mí no me cabe duda de que esto que estás contando, algo de eso tiene que ver, porque a mí, en el último capítulo que, que hice sobre penes y vulvas, el farologocentrismo, ahí hacía una reflexión sobre cómo me tranquiliza a mí la presencia de homosexuales en las reuniones masculinas. Eh, Suelo estar en muy pocas reuniones en las que solamente haya hombres, eh, tiendo a huir de ellas, quizás porque me pasé, como decía, 12 años en un colegio de curas rodeado de hombres. Claro. Eh, pero bueno, casi siempre acabo en reuniones de mujeres y, 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 y me tranquiliza que haya homosexuales de por medio. Eh, ¿Por qué? Eh, hombre, pues tiene que tener algo que ver con esto que estás planteando. Bueno, yo es que diría que en tu caso, bueno, es decir, tampoco se trata de hacer aquí como, como un no, diagnóstico. No, pero es que yo como al mismo tiempo estoy haciendo un psicoanálisis. Como un diagnóstico clínico, ¿no? Pero yo sí que diría que, eh, que tu posición teórica es mucho más masculina que tu, que tu posición vital. Eh, digamos, yo diría que, que no sé, o sea, si tuviese que distribuir porcentaje diría que eres un 73% mujer <laughs> lesbiana eh, y, un, <laughs> eh, y un 27% varón heterosexual. Sí, a mí me inquieta muchísimo eh, estar rodeado de, vamos, estar en una reunión en la que lo que, en lo que es solamente la, eh, hay posiciones masculinas que están a punto de contar un chiste machista, e incluso eh, de tal manera que incluso acabo yo contando un chiste machista. Ese peligro de verme a mí mismo contando un chiste machista en una reunión de machistas es una cosa que me espanta de tal manera eh, que tiendo a huir de cualquier tentación. ¿no? Eh, pero claro, todo esto tiene un trasfondo muy importante con respecto a lo que estamos diciendo, porque es que... Eh, es que se trata ahí del distinto modo de habitar el lenguaje que hay en distintas reuniones. Claro. Hay reuniones en las que solamente se habita el lenguaje para mostrar tus plumas de pavo real. Y hay reuniones en las que se está hablando de algo, que son por ejemplo las reuniones científicas. Pero también hay reuniones no, no en las que hay... Que, que, no, también hay reuniones en las que se está charlando sencillamente, pero se está hablando de algo cotidiano, de algo eh, emocional, de algo vital, pero se está hablando de verdad. Bueno, y no intercambiando pues, solamente es que tampoco, el mocos neuróticos. El problema, es que es lo que justifica, o sea, que decir tampoco Freud, o sea, que decir está lejos de ser un idiota, claro. Eh, eh, tampoco... Es que, es que en el mundo ningún corte es limpio. No. Este es el asunto. En el mundo cuando asumes que los cuerpos salen de los cuerpos ningún corte es limpio. Y claro, podría llegar a ocurrir incluso eh, que esta exigencia imperativo racional, esta cosa puramente, puramente neurótica, en cierto, en cierto modo, eh, organizada en determinada disposición, pues el modo como avanza la ciencia. Es decir, tú pon, eh, tú pon un montón de neuróticos, nada más que obsesionados con tener razón. Eh, ponles a exhibir sus plumas de pavo real y no sé qué, tal cual. Lo que les va a mover... Lo que les vamos a ver es un síntoma completamente neurótico. Pero podría ocurrir que por el camino, como una especie de. No de deyección. De sí, deyección sí, del supuesto. proceso. Surgiera ciencia. como una especie de. Pues ya digo, o sea, que decir, como poco. Como, como, como un residuo. Como un residuo del, del proceso. surgiera verdad, como un residuo de... Eh, como un residuo del proceso, claro, bueno, porque para eso están las metodologías científicas con, para obligar está... a los neuróticos a decir cosas que no tienen ninguna ganas de decir, claro, y por ejemplo ahora estamos en un, por eso ahora estamos en un, en un momento en el que, en el que, por lo menos en el terreno de la filosofía, ¿no? yo creo que se nota, se nota mucho cómo hay una resistencia muy neurótica, a, muy neurótica a, a incorporar como parte del asunto eh, a precisamente estas cuestiones que decía de la centralidad de lo corporal, la centralidad de lo afectivo, la centralidad de todos los efectos o es sea, decir, pero cómo vas a hacer, o sea, hay que decir que lo que se ha visto a día de hoy, por decirlo así después de una larguísima historia del cuerpo negado lo que se ha visto eh, que dices, bueno, sorprendente que no se haya visto antes, bueno, pues estas cosas ocurren en la historia de la filosofía eh, lo que se ha visto es que es absurdo pensar eh, los procesos políticos sin tener en cuenta nada más que los cálculos racionales, económicos y no sé qué, tal cual. ¿Cómo vas a pensar un proceso político sin tener en cuenta eh, el, el aburrimiento, la ira, la venganza, la, la codicia? El, se, se entiende. Y sin embargo, hay una resistencia neurótica, hasta un punto de, 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 de espeluznante, en realidad. A incorporar como parte a incorporar como parte de la propia disciplina la centralidad de lo corporal la centralidad de lo afectivo la centralidad de lo material en, en definitiva eh, porque claro parece que ya se ha concluido por decirlo así la tarea de, de, de la feminización o de la absorción femenina permitiendo que haya mujeres haciendo lo mismo que se hacía cuando no había mujeres es decir, lo que se hacía era lo que había que hacer y no cabía hacer otra cosa. Eh, la, eh, la meta y la cima eh, la hemos alcanzado cuando hemos permitido que haya mujeres que haciendo exactamente lo, mismo lo mismo que se hacía. Pero a lo que no se está dispuesto, y la resistencia aquí, eh, ya digo, tiene efectos bastante estremecedores, por cierto, la resistencia tiene que ver con incorporar la centralidad de lo material, la centralidad de lo corporal, la centralidad precisamente de aquellos asuntos que a las mujeres tradicionalmente les ha resultado mucho más difícil pasar por alto, ignorar, fingir que no existen, eh, y que los varones han conseguido ignorar, excluir, fingir que no existen, pues a costa de invisibilizar, encerrar en el, encerrar en el hogar toda la lógica de la reproducción porque o sea si tú encierras en el hogar la lógica de, del cuidado de la comida de la reproducción de la crianza de los niños de no sé qué la naturaleza todo lo que es cuerpo todo lo que es mundo eh, sí. haces unas tuberías muy bien escondidas para que se vaya la caca eh, o sea quiero decir todo tienes todo un dispositivo arquitectónico teórico sociológico eh, eh, para que para negar que hay para negar que hay mundo eh, y entonces ya sí tú ya sales y entonces te puedes, resulta mucho más fácil la ilusión, la ficción de que eres la, la ficción pura claro de eh, claro, porque exactamente sí. a un sitio que nadie ve claro. eh, en el que la caca se va por unas tuberías que están muy escondidas eh, un sitio en el que nadie ve eh, por el que por el que comes eh, y por el que salen niños y por el que crecen niños que lloran y cagan y mean y rabian y no sé qué tal que decir en la medida en que tengas eso escondido pues resulta mucho más fácil que decir pero aquí generar ¿no? toda la ficción metafísica toda la de la ficción masculinidad. metafísica de la masculinidad claro sí. pero en el asunto alguien repara y dice oye eh, queso Existe, que eso es real, que eso es material, y que eso tiene efecto, y que eso exige ser, exige ser pensado, exige ser pensado como mínimo tanto como, como, como la posibilidad de deducir trascendentalmente las categorías. Eh, es decir, que lo de la deducción trascendental de las categorías es solo una parte de la posibilidad de la razón en el mundo, pero no es todo, que había otras cosas que eran caca, eh, que eran que eran cuerpos, que eran eh, que eran. que era. oye. Demonios, que los cuerpos salen de los cuerpos, que no salen de la razón. Eh, esto implica un cierto, un cierto shock respecto al que hay mucha más resistencia, o por lo menos es la gran resistencia a día, de, a día de hoy, implica más resistencia a día de hoy que la de permitir que las mujeres hagan sin alterar, sin alterar que se tenía por verdad, que se tenía por interesante, que se tenía por. Eh, por objeto de, de la ciencia y por tarea de la razón, sin alterar en absoluto. Eh, la, por decirlo así, la arquitectura institucional que tenía algo de síndrome neurótico. Sí, pues como veis, eh, estamos dándole vueltas todo el tiempo pues a, al Evangelio de San Juan, podríamos decir, que es eso de que el logos se hizo carne o, o eso de que, al revés, quizás la carne puede hacerse logos, ¿no? que es lo que realmente ocurre, ¿no? Resulta ser precisamente el tema en el que está trabajando Luis para su próximo libro, que estamos todos esperando. Eh, por cierto que cómo lo llevas. Un poco atascado, pero 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 saldrá, saldrá. Se me han cruzado otras cosas, pero saldrá. Pues va a ser muy clarificador y estamos todos esperándolo. Será muy clarificador también para muchas de las cosas que hemos planteado aquí, porque ya veis que al final el tema es precisamente ese. Y fíjate que estamos leyendo a Freud. Pero sigue siendo ese el tema. Así es que nada, eh, yo creo que podríamos dejarlo aquí. Podemos o... dejarlo, bueno, no, no y quiero para... dejarlo sin, sin darte otra vez la... La enhorabuena por, por el canal en general, muy especialmente por, por la serie de, de Freud, y muy 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 especialmente por estos. por estos cuatro últimos capítulos, que de repente realmente creo que... Eh, que permiten un permiten acceso a un Freud que incorpora aportaciones absolutamente decisivas. Pues me das una, me das una enorme decisiva, alegría porque no sabes lo nervioso, lo nervioso y preocupado que estaba yo con estos cuatro últimos capítulos. Muy nervioso, muy preocupado, muy intrigado, no sabiendo si estaba diciendo tonterías. O sea que, que me, te agradezco mucho que me digas eso. No, yo diría que, o sea que, que se puede estar de acuerdo o no de acuerdo con tu lectura, se puede estar de acuerdo o no de acuerdo con Freud, se puede. Pero, 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 pero creo que es un ejercicio de, de colocar las discusiones al, al nivel en el, que, en el que corresponde tenerlas, eh, que realmente es por lo primaria, menos que haya que, algo que discutir y que nos podamos entender. Que darte la, la enhorabuena. Que nos podamos que entender. Por estos, pues por muchas gracias, rápido. Luis. Eh, de todas formas te esperamos aquí en el canal, en la filosofía en canal, muy pronto. Bueno, como porque sabes... volverán a surgir dudas. Aunque seguiremos leyendo a Freud, volverán a seguir dudas, claro. Porque la cosa dista mucho de estar clara. Así es que hasta la próxima ocasión. Aquí, como me despido, tío, ¿qué digo. <laughs> que denle que se suscriba. <laughs> ah, bueno, sí. Eh... Así es que hasta la próxima ocasión y como siempre os animo a suscribiros para apoyar el canal, para que este canal pueda seguir funcionando. Muchísimas gracias y hasta pronto.